Tomamos conciencia de la posición de pie. Sientan la planta de sus pies apoyadas al suelo, sosteniendo la postura. Sientan el vaivén del cuerpo inevitable. Y cómo afecta la presión en la planta de los pies. Y vean cómo cambia esa sensación en la planta si es que relajan un poquito las rodillas. La pelvis y vértebras lumbares, el abdomen, los hombros. El cuello. Cómo se genera mayor estabilidad. Mayor consistencia en la posición al relajar estas zonas, estas articulaciones. Y en la próxima inspiración vamos a subir uno de los brazos lateralmente. La mirada va hacia la mano que sube. Pueden estar con los ojos abiertos o cerrados. El peso del cuerpo se mantiene en ambos pies, en ambas piernas. Y al inspirar, extendemos un poco más el costado desde la cadera, como si quisieran ir a tomar una fruta arriba, una uva en el parrón. Y al exhalar, relajen un poco más el hombro del brazo que está abajo. Pero sin forzar la posición, es algo sutil. Un trabajo que no genere molestia, más bien agradable. Con un poco de esfuerzo, por supuesto, pero no desmedido. Y de nuevo, inspirando, crezcan un poco más. Y exhalando, relajen el otro costado. Giren la palma de la mano que está arriba hacia afuera. Y vayan bajando lentamente el brazo, dejando la postura. Regreso a la posición inicial. Escuchen el contraste entre los dos lados del cuerpo. Cuidando siempre de relajar el estómago para que la respiración pueda desplegarse libremente, sin obstáculos.
Ahora al otro lado, subimos el brazo. Inspirando, crece el costado. Exhalando, el otro lado se relaja. Cuiden que su pelvis esté recogida, que las lumbares estén alineadas, no arqueadas. Y si quieren, pueden seguir creciendo un poquito más al inspirar, sintiendo la separación de las costillas. Ya la inspiración genera una separación de las costillas sin necesidad de intensificar el estiramiento. Pueden sentirla. Y girando la palma hacia afuera. Vayan bajando el brazo, dejando la postura. Y de nuevo el contraste entre los dos lados del cuerpo se siente, aunque esta vez es menor, porque el otro lado también trabajó antes. Sientan las sensaciones en los brazos, en las costillas. En las caderas. Cuiden siempre que las rodillas estén un poco flojas, que no se bloqueen. Y el estómago relajado. Y vamos a hacer ahora el movimiento de la columna con los brazos, coordinado a la respiración. Inspirando, la cola sale hacia atrás, el pecho hacia adelante, los hombros van hacia atrás y los brazos también girándose las palmas hacia afuera, la cabeza hacia atrás, las rodillas están un poquito flexadas. Inspirando y exhalando al revés, la pelvis entra, las lumbares se curvan, toda la columna se curva, los brazos rotan hacia adelante, los hombros se juntan y los dorsos de las manos se tienden a juntar, la cabeza entra, los brazos se estiran. Exhalando y de nuevo inspirando al revés. Y exhalando, curvan la posición, extienden los brazos. Inhalando, arquean la columna. Exhalando, curvan apertura al inhalar, cierre al exhalar.
Una vez más. Y después de exhalar, detengan el movimiento y vuelvan a la posición inicial. Sientan el impacto que este ejercicio tiene en todo el tronco. Cómo se sienten las vértebras lumbares. La parte media de la espalda. Las cervicales. Vayan saboreando, vayan degustando estas sensaciones, muchas veces agradables, que quedan en el cuerpo. Relajando el abdomen y la garganta, se siente un poco mejor. La sensibilidad aumenta. Dejen que el peso del cuerpo vaya siempre hacia abajo, hacia los pies. En estas posiciones neutras de escucha. Y ahora inspirando. Eleven sus brazos lateralmente en forma de cruz, extiéndanlo, las palmas apuntando hacia afuera, los dedos hacia arriba. Inhalando, extiendan un poco más la posición desde el pecho, cuiden que las lumbares estén alineadas. Extiendan hacia afuera, no hacia atrás, y relajen los hombros. Dejen que los hombros caigan hacia atrás. Cuidando que las lumbares no se arqueen. Entren la pelvis para que las lumbares estén alineadas. El mentón también alineado, recogido un poco. Y extiendan un poco más la posición. Ahora las palmas hacia arriba, sigan subiendo con los brazos. Flexen la posición, sus rodillas, sus piernas, enganchen los dedos gordos entre sí. Se los muestro ahora sí. Columna derecha, mentón recogido, pelvis recogida. Y sientan el estiramiento hacia abajo y hacia arriba de la columna en la postura. Relajen hombro. Y soltamos la posición. Bajando suavemente los brazos. Y flexamos un poquito las rodillas, bajando el tronco. Dejen que los brazos, los hombros, la cabeza cuelguen completamente. Se abandonen a la gravedad. Pueden dejar que el abdomen se apoye en sus muslos. No es importante que las piernas estén extendidas.
Flectenla todo lo que necesiten para estar cómodos en la posición. Y al exhalar, dejen que el tronco se vaya un poco más hacia abajo. Toda la columna, el cuello, la cabeza. Y ahora, suavemente, muy poquito, extiendan un poco más las piernas como si quisieran apuntar los glúteos hacia el cielo. Solo un poco para sentir un estiramiento suave, activador de la parte posterior de sus piernas. Y flexen las rodillas, bajando los glúteos y lentamente vayan subiendo de vuelta a la postura de pie, cuidando que la cabeza sea lo último en subir. Si llegaran a marearse al subir a la postura de pie, se debe a un cambio brusco de presión. Les sugiero que lo hagan más lento o con los ojos abiertos. De vuelta, las sensaciones que se despiertan, son bien intensas. Traten de notarlas, de saborearlas, atendiendo así al cuerpo. Cultivando de a poco un tiempo de escucha, donde la mente es capaz de quedarse en el aquí y el ahora, en el presente, de interesarse en el aquí y el ahora, en el cuerpo. Y en el lenguaje de las sensaciones. Degustando las sensaciones. Ahora vamos a hacer rotaciones con los hombros, llevándolos hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo. Sientan toda la articulación, incluyendo las escápulas. Sientan que se está generando espacio adentro de la articulación. Hagan la rotación más amplia o más pequeña, como ustedes gusten. Más o menos fluida. Más lento, más rápido. Busquen su ritmo. Pero lo importante es que sientan que lo hacen con conciencia, sintiendo cada momento.
con la sensación de que se está abriendo un espacio adentro. Noten cómo trabajan también las clavículas, el esternón. Y ahora inviertan la dirección del movimiento. Y deténganse para sentir las sensaciones que quedan. Y bajamos al suelo. Extendidos boca arriba. Llevamos las rodillas al pecho. Apoyamos las manos en las rodillas, trayéndolas un poquito más cerca del pecho. También podemos abrazarlas si es que preferimos. En la próxima exhalación, si es que queremos, podemos también levantar un poco la cabeza. Y al inhalar, volver a apoyarla al suelo. Mientras las rodillas se acercan al exhalar un poco más al pecho. Y al inhalar se alejan un poco. Mientras la cabeza baja. Vayan sintiendo este movimiento de las rodillas que se alejan y se acercan al compás de la respiración. Y si les acomoda, coordínenlo también con el movimiento de la cabeza. Y finalmente extiéndanse. Y si tienen un poco de frío, cúbranse, ya que nos quedaremos en esta posición algunos minutos.
Exhalando, dejen que todo el peso del cuerpo caiga al suelo, a la tierra. Se entregue. Y vayan notando qué está pasando en las piernas, en los pies. ¿Qué sensaciones están ocurriendo? Cuidando no juzgar, no esperar que sea de algún modo. Más bien abriéndose a escuchar lo que está ocurriendo de verdad ahí en las piernas, en los pies. En las rodillas. En las ingles. En las caderas. Con precisión, con detalle, ¿qué está pasando? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo se sienten las caderas hoy? Y toda la cavidad pélvica. ¿Qué se siente? ¿Y qué sensaciones están ocurriendo en la región abdominal? Sin juzgar, sin esperar que sea de un cierto modo. Ábranse a sentir. Tal como está ocurriendo. Y como se siente, qué está pasando en el pecho, en la caja torácica, en la espalda, en la región de las clavículas y los hombros. Brazos y manos. ¿Qué sensaciones?
que se experimenta. Algunas sensaciones son más agradables que otras, algunas son molestas. Sin querer cambiar nada, solo acojan, escuchando, degustando. Rindiéndose al presente tal como está haciendo en su cuerpo. ¿Qué ocurre en el cuello, en la garganta? El rostro, la mandíbula. La cabeza y la nuca. ¿Cuántas sensaciones distintas ocurriendo ahí en la cabeza, en el rostro, en el cuello? Y todo el cuerpo se rinde un poco más a la fuerza de gravedad, deja de hacer, deja de resistir. Generándose una profunda sensación de descanso. De descanso profundo. Quédense ahí sintiendo este cuerpo entregado, descansando. Sin necesidad de ir ni de hacer nada. Simplemente aquí, ahora, respirando, degustando la vida. El hecho de estar siendo. Cuando quieran, vayan poco a poco dejando esta posición, girándose a un costado. Y con conciencia, sintiendo su cuerpo, sus músculos, vayan reemergiendo para
tomar posición en el cojín, en la silla, donde sea que prefieran para la meditación sentada. Acomódense, dejando que el cuerpo se relaje en la posición. Y que al mismo tiempo refleje una actitud interna de apertura, de fortaleza, de estabilidad interior. El dejar que el peso del cuerpo, que la musculatura ceda hacia la tierra, crea ambas condiciones, la de relajo y la de estabilidad y fortaleza. Y deja también un efecto de apertura, porque es como si soltáramos algo. Y siempre que soltamos algo, al mismo tiempo se crea un nuevo espacio para recibir.
Básicamente entrar en el momento presente significa dejar ir expectativas, juicios, una serie de cosas. Que tenemos aferradas, que no nos dejan recibir lo que está realmente ocurriendo. Entonces, en este gesto del cuerpo que concediéndose a la gravedad se deja ir hacia abajo. Cultivamos inmediatamente la apertura al presente. Y agréguenle a esto una leve, sutil, delicada extensión de la columna, cuidando que el mentón esté reclinado, que las lumbares estén relajadas. Sentirán que la atención se enciende. Se activa. Y relajen el abdomen, permitiendo que la respiración pueda fluir sin obstáculo por todo el tronco. Quedémonos sintiendo esta respiración natural, espontánea. ¿Qué ocurre sin que tengamos que hacer nada? Reciban esta respiración. Degustándola, saboreándola.
sintiendo la profundidad. De lo que significa estar respirando. Y al mismo tiempo, la simpleza. La profundidad y la simpleza de estar respirando, sintiendo y dándose cuenta de todo esto. Vayan sintiendo la consistencia del momento presente. No es solo
un conjunto de estímulos que pasan, que ocurren, sin importancia. Este momento, este preciso momento con todo lo que incluye, es real. Es en este momento que están siendo. Es en este momento que está ocurriendo la vida. Y el darnos cuenta de ella. Cuando quieran, vayan dejando la meditación, la postura, poco a poco. Muchas gracias.